iglesia te adora. Los santos hoy te honran. La iglesia canta santo, 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 santo. Tus hijos te aman, tu novia te anhela, con pasión deseamos tu corazón, oh Señor, oh Señor. Bienvenidos a este quinto día de camino al Santísimo. En estos días estuvimos consagrando nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Hoy le toca el turno a nuestras manos. Y el pasaje que escogimos habla de que Jesús, Dios, es el que adiestra nuestra mano, nuestros dedos, para la batalla, para la guerra. Cuando uno mira un poquito la palabra, se puede dar cuenta que la mano es uno de los instrumentos quizás más útiles que podemos tener. Con ello podemos agarrar, podemos sujetar, podemos levantar, podemos acariciar, podemos bendecir, podemos tocar. Y las manos de Jesús, como estamos diciendo en este tiempo, son nuestro ejemplo. Lo vemos a Jesús tocando al necesitado, abrazando al que está solo, tocando al enfermo, aún enfermedades como la lepra, y en esa mano, en ese toque, infundiendo amor, tocando una vida sin esperanza y dándole esperanza, tocando quizás a esa mujer que perdió a su hijo y haciendo un milagro con su toque de amor. Sus manos ejercían autoridad y poder sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Jesús nos enseña que las manos son para bendecir. Por eso una figura que podemos ver y simboliza mucho. Cuando nuestra mano está cerrada, muchas veces simboliza egoísmo, simboliza no querer ayudar, a veces simboliza la guerra, pero no la guerra que Dios quiere hacer, porque sabes que nuestras manos son instrumentos de guerra cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando consagramos nuestras manos para Él. Entonces Dios las usa como instrumento, instrumento como fueron las manos de Jesús. Para este tiempo hacen falta manos. Así que yo te invito hoy, el desafío es: Señor, quiero que mis manos estén abiertas a Ti para recibir. Las manos abiertas son símbolos de generosidad, de estar listos, entregados, dispuestos. Son manos que dan, son manos que están dispuestas a ayudar, a tocar al necesitado y abrazarlo. Cuando a veces se acercan los hijos, yo tengo dos hijos, y vienen ahí, uno con las manos puede acariciarlos, puede abrazarlos. En eso está transmitiendo lo que uno tiene en su corazón, el amor, la pasión. Por eso las manos son instrumentos de bendición. Pero tenemos que consagrarlas, tenemos que dejarlos. Porque muchas veces, ¿no?, cuando no están consagradas, cuando no están cumpliendo la voluntad de Dios, muchas veces esas manos son manos que pueden quizás ocasionar daño, o pueden ser egoístas. Entonces hoy la consagración pasa diciéndole al Señor: Señor, quiero que mis manos sean tus manos, las quiero entregar para ti. Quiero que estas manos cumplan
aquello que te has propuesto en tu corazón. Hasta incluso quizás seas músico, seas artista, no es lo mismo hacer algo en los propios esfuerzos humanos que dejar que Dios use esas manos. Tengo testimonio de gente que en lo sobrenatural, si bien el talento también es un regalo de Dios, es una gracia, todo es de Dios, y uno a veces tiene un talento natural, pero cuando uno le entrega eso a Dios, cuando uno dice, Señor, estas son tus manos, he visto y he sido testigo de muchos ejemplos, de milagros, de que viene un don sobrenatural en esas manos. Gente que pinta cuadros y que jamás nos explica cómo es que surgen esos trazos de mis manos. Es que Dios nos usa y Dios usa en su poder nuestras manos. Quizás para tocar de una manera como nunca pensamos que íbamos a tocar un instrumento. O quizás para ir a un hospital y tocar a ese enfermo que hasta incluso a veces solos, ¿no? Y sin nadie que los vaya a acompañar, y esas manos fueron a tocar a alguien, a decirle, hay esperanza en Jesús, a decirle, en el nombre de Jesús, sé sano. Son tan importantes las manos, así que te invito a consagrarlas, te invito a consagrarlas. Yo recuerdo que hace un tiempo vi un video de testimonio de un muchacho, Nick, que quizás lo podés ver, un muchacho que sin manos, sin brazos, sin pie, muy fuerte. Sin embargo, él decía, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de tener manos, de tener pies, úsenlo para Dios. Porque este muchacho, aún sin manos, testifica, nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo digno de imitar, que aún sin tener manos, todo su ser está rendido a Cristo. Él es el Rey, el Señor de su vida, y hay alegría en su corazón, y hay gozo. ¿Y cuántas veces, teniendo esto tan importante, andamos por la vida desperdiciando este don, esta gracia de Dios? Así que te invito, consagra tus manos. No te reserves nada. Si quizás nunca recibiste una caricia de tu papá, sea la oportunidad de cortar esa herencia y agarrar y disfrutar a tus hijos y abrazarlo y mimarlos. Bendecir al que está desamparado, solo. Decirle, Señor, te entrego mis manos. Enséñame tú a usarlas para bien. A que sean tus manos de bendición. A que estas manos lleven bendición. Y que cuando toques, no sea yo, seas tú tocando al que está necesitado, al que está enfermo, al que está sufriendo. En el nombre de Jesús, estas manos son para ti. Amén y amén. Dios te bendiga.